Así el panorama en el Mercado Central de Santa Tecla. Este permanecerá cerrado los días miércoles 5 y jueves 6 de agosto, debido a las fiestas agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo. Los clientes podrán realizar sus compras únicamente en los puestos de los alrededores, en el horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde. El mercado está cerrado ahora y mañana, pero pase a la cabina y luego sale. Gracias. Nosotros trabajamos siempre. Siempre. Nosotros 5 y 6 va a estar abierto, pero hasta las 2 y media dejan entrar personas aquí a comprar. En el mismo horario, el mercado Dueñas también permanecerá cerrado al público. Los comerciantes retornarán a sus labores hasta el viernes 7 de agosto. Mientras tanto, el mercado central de San Salvador abrirá sus puertas desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde, sin mayor variación en sus horarios. Nosotros personal administrativo los ha anunciado de que vamos a estar normalmente, solo los lunes vamos a cerrar. Ese día es el que hemos venido cerrando desde que empezó la cuarentena, ¿verdad? De 5 hasta las 2 de la tarde, pero se encierran a la 1. Todos los edificios estarán abiertos para todo público que quiera venir a comprar. Y estará abierto edificio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y todos los alrededores del mercado. Pero el domingo 9 de agosto estará habilitado el edificio 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, mientras que el lunes 10 de agosto solamente estará habilitado el edificio 1, 2, 4 y 10, además de la Plaza Las Banderas. Con imágenes de Ever Ávalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos.